Era un concurso de payasos, en un campo del pueblo. Se disfrutaba de este evento, más que una competencia, lo veían más como un show. Era 1996, los niños sentados en el pasto veían entretenidos a los payasos, mientras sus padres se iban o se iban a sentar a una banca a escuchar su Walkman. Algunos de estos preferían quedarse para poder ver el show. Todo iba perfecto, malabares, caídas, pastelazos y malos chistes sacaban risas a todos en esa hermosa tarde. Pero parecía que alguien no lo estaba disfrutando. El presentador estaba debajo del escenario, sudaba, temblaba, se veía serio y veía detrás del escenario y después vería a todos, como si no quisiera que algo pasara. Todo iba perfecto hasta que llegó el último payaso. Algunos niños ya se habían ido junto con sus padres o amigos, y creo que fue lo mejor. El presentador tomó aire, tomó el micrófono y dijo: con ustedes, el último payaso, los hermanos Taylor. El telón se abrió. De fondo había una gran lona blanca con un espiral rojo mal pintado. Las tablas del escenario empezaron a rechinar por los pasos de aquel payaso. A pesar de que el presentador dijo los hermanos Taylor, en el escenario se presentó solo un payaso. Los espectadores, poco a poco, iban abriendo sus ojos. Las caras de felicidad se convirtieron en caras de horror. Aquel payaso empezó a abrir sus brazos para presentarse, pero cuando los tenía en alto, una multitud de gente comenzó a gritar y a correr por todo el campo. Los padres, que estaban en las bancas, inmediatamente salieron corriendo tras sus hijos. Mientras algunos niños gritaban y lloraban, aún sentados en el pasto, a su alrededor había una multitud que corría a todas direcciones. El campo quedó vacío en cuestión de segundos. Incluso el presentador se fue por la vergüenza. Aún en el escenario, con sus enormes zapatos cafés, un traje colorido, unos guantes blancos, estaban los hermanos Taylor. Un payaso con no una ni dos, sino tres caras. Sí, eran reales, pues los ojos parpadeaban, las bocas se abrían y producían sonidos extraños, se reían, incluso hablaban entre ellos. El pobre payaso solo quería entretenerlos. Bajaron sus manos deformes con más de cinco dedos y comenzó a bajar del escenario, entristecido, porque la gente se fue sin saber que los hermanos Taylor no eran tres, sino cuatro.